Bienvenidos a Loquitos por el Fútbol. Nuevo programa. Hoy, impresionante, Pato. Impresionante. ¿Dónde te traje, Pato? Escuela de Arqueros. Sí, me escuchó bien. Escuela de Arqueros acá en Santiago del Estero. ¿Y dónde? Sí, en Estrella Roja, acá en el barrio Autonomía, se vino Loquitos por el Fútbol. ¿Qué es Loquitos por el Fútbol, Pato? Loquitos por el Arco. ¿Sí? Escuela de Arqueros. Nos va a estar contando su profe. ¿Cómo anda, profe? Todo bien, Germán. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por darte el tiempo y darnos el tiempo a nosotros de mostrar lo que hacemos. A los colegas, ¿cómo no? Decime, nombre y escuelita. Mi nombre es Enzo David Estela, la escuelita se llama Arquero Santiago del Estero y cumplimos este año ya 4 años. ¿Cuatro años, profe? Sí, ya 4 años. Escuchame. Vengo acá y me asombré de tantos colegas, coleguitas que tengo, ¿no? Coleguitas, sí, la verdad. Bueno, como te contaba hace rato, o sea, la verdad que para nosotros es una bendición contar con tantos chicos. Estamos alrededor de 50 chicos, ya sea del interior y de aquí de Capital. ¿50 chicos, profe? 50 chicos. Un montón de arqueros tenemos. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y sobre todo, bueno, en nuestra provincia que estamos un poquito carecidos hoy en día para los clubes, ya para las, digamos, para las categorías arriba, primera división, sub-21. Sí, es verdad. Que lleguen ya mejor preparados, que lleguemos bien asentaditos, de cabeza y de todo. Tener una buena base, por lo menos, sí, de la sí. Creo que estaba haciendo falta esto, sí, ¿eh? Está haciendo verdad, falta. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, yo creo y tengo fe que esta camada de chicos. Aparte hay otros profes también que laburan, hay que decirlo, la verdad, que también estamos laburando todo por un mismo fin, que es sacar arqueros para los clubes de Santiago que ahora están en el Nacional y que, bueno, que van a contar, obviamente, que por el laburo de nosotros, ¿no? Mirá, es importante laburar con los arqueros grandes, todo eso, pero si no tenemos una buena base de inferiores, de chiquititos, de escuelita de fútbol, sí, mirá que nosotros recorremos miles de escuelitas de fútbol, pero no vemos un trabajo así. Tal cual, ¿no? Bueno, vos ves que, digamos, los laburos son todo lo que... Nosotros lo que tratamos de exponer es lo que le puede llegar a pasar al chico el fin de semana. Muy bien. O sea, en cuanto a los problemas que se le puede ocasionar en determinada pelota, en determinada jugada, entonces... De ahí parten los trabajos. Depende de lo que nos dé. Cuando son chiquititos, ¿qué es lo primero que... Bueno, primero que le guste el puesto, por supuesto. Obviamente, que se venga, obviamente. Mirá que esto es sacrificado. No, sí. Bueno, no, la verdad es que los chicos que nos acompañan hace tiempo, a pesar de que son chiquitos, ya saben que, bueno, es trabajo. Nosotros trabajamos el doble, vos sabés bien que nosotros trabajamos el doble lo que trabaja un jugador de campo. Entonces, entendiendo eso, yo creo que el chico... Ya, digamos, entiende para lo que se viene, ¿no? Para lo que viene a hacer aquí en la escuela, ¿no? La coordinación es fundamental. No, fundamental, los pasajes, bueno, la manera de... Nosotros siempre, el diccionario de nosotros es a menor cantidad de movimiento llegar bien a la pelota. O sea, esa es la mejor definición que tenemos. La lectura... Después, obviamente, lo que tiene que ver en el carácter, ¿no? El arquero tiene que tener muchísimo carácter. Dice que hay veces que tenemos que ser locos, ¿no? Es que tenemos que ser. Tenemos que ser. ¿Viste? Ey, a vos te estoy diciendo, Pato. No, a vos te estoy diciendo. No, y a los cámaras que vienen y dicen, no. Gordo, vos tenés que... Hay que ser loco. Todo. Pero decime que alguno que no se haya, digamos, ganado algo y que no sea algo... O sea, todos los chicos o los futbolistas, ya sea de otro deporte, que no se haya destacado, que no tenga algo de locura. Porque eso es lo que te lleva a ir por más, ¿no? Y,
y siempre somos los que llegamos lastimados, ¿no? Dice, no, ustedes no hacen nada. Siempre estamos lastimados. Pero aún así, el otro día somos los primeros en llegar. Claro. Es la verdad, es la verdad. Mira los dedos. Aún así somos los primeros en llegar, el último en irnos, ni el frío, ni el calor. Nosotros, eso creo que... Esa es la primera enseñanza que tenemos que dar. ¿Viste cuando está el césped mojado? ¿Eh? A la mañana temprano, estos locos se tiran ahí, bueno, nos tiramos porque nos gusta. Obvio. Es una pasión, la verdad. El puesto del arquero tiene que ser una pasión. Totalmente. La tenemos que tener con nosotros todo el día. Tenemos que convivir con el puesto nosotros. Somos arqueros dentro, fuera de la cancha. Somos lo que unificamos el vestuario, lo que... Y fíjate vos que el 80%, el 70% de los equipos tienen los arqueros capitanes. Eso te dice mucho, te dice mucho. Porque somos los primeros, somos los que llevamos todo el grupo y lo que siempre estamos para adelante. Ahí sumamos. Yo le decía eso al técnico de que era el técnico, ¿viste? En TIC, en interno de TIC. Que salimos campeones, ¿no, Patito? Vos eras el técnico, Pato. Y él no me ponía ni de capitán, no me ponía ni a atajar, ni a jugar, nada. Me mandaba afuera. Estaba castigado. Con los bidones, ¿No ves? Disparando. ¿Qué tercer tiempo teníamos, Pato, no? A ver si te gustaba más. Che, no, pero en serio. Para mí es un gran gusto, un honor venir a una escuelita de arquero, ¿me entendés? Sí, donde haya 50 arqueritos, que los chicos vengan, se diviertan, compartamos la misma pasión, porque esto es una pasión, tal ¿viste? Cual. Y bueno, ¿qué día están entrenando acá y dónde? Nosotros aquí en Estrella Roja, que gracias a Dios el profe Carlitos nos ha dado el lugar, me ha invitado a trabajar con ellos, con su escuelita aquí. Trabajamos martes y jueves a partir de 6 de la tarde a 8 a 20 horas. Y en el parque estoy lunes y miércoles a partir de las 15 horas hasta las 20 horas más o menos. Ah, bien. Sí, porque son muchos turnos y... Escucha, profe, ¿vos te dedicas a esto? Y no, a la mañana tengo mi trabajo, trabajo en el ministerio y bueno, y a la tarde, a partir de las 3 de la tarde a disposición, por ahí es a la 1 de la mañana y todavía sigo. Porque después tenemos chicos grandes, amateurs. Hay inferiores. Los padres vienen y acompañan, ¿no? Es como una escuelita de fútbol, pero de arquero. Pero siempre la familia es distinta al arquero. Como el chico es distinto, como el arquero es distinto, la familia también es. No hay tiempo. O sea, ellos saben que se entrena y se entrena. No hay. Tienen esa pizca de locura que tienen los chicos con el arco. Los padres también. Bueno. O alguno fue arquero también en su tiempo, así que bueno. Ya llevan la llevan la sangre. Llevan la sangre. Bueno, llevan, profe, ¿podemos pasar a ver los trabajos, profe? Dale, ¿eh? Sí. Después sí. De que se queden los padres, ¿no? Porque vamos a hablar con ellos. Sí, ¿eh? Dale, a ver de dónde sacaron esa locura los chicos. Sí, ¿eh? Dale. Gracias, profe, ¿no? Dale.